Buenos días. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó nuestro país. Firmó con el presidente Calderón un plan de acción que abre una nueva etapa en las relaciones entre los dos países. Zapatero quiere tener en México un socio privilegiado y estratégico en América Latina. Y aseguró que México es fundamental para España. Pero no todos lo ven de la misma manera. El señor López Obrador y su equipo cercano declararon que el presidente del gobierno español no era bienvenido y que lo consideraban persona non grata. La ceguera y la torpeza de López Obrador no tienen límites. Con España nos unen lazos muy sólidos. Además de los contactos a nivel de presidentes y ministros y de la cooperación judicial y antiterrorista, se coincidió en la importancia del multilateralismo en el marco de Naciones Unidas como el mejor instrumento para luchar contra los extremismos. Se estableció un foro de diálogo entre los dos países para poner en contacto a nuestras sociedades civiles. Zapatero sí tiene clara la visión de lo que se debe hacer por la nación desde el Estado. En uno de sus discursos nos dijo: si tuviera que definir en pocas palabras la España a la que aspiro, la España por la que merece la pena trabajar día a día, diría que es la España de los ciudadanos, la España de los españoles con derechos, de los españoles libres que se autogobiernan. En esta época de incertidumbre mexicana, creo que a todos nos gustaría que nuestros políticos trabajaran intensamente también por el México de los ciudadanos. Hasta la próxima semana.